Bueno, les hago este video normal y bueno, más rápido posible. Y en la tienda de Another Shop están dando a la venta unidades de preadquisición. Y la Armada Rebelde, pues casi no hay nada bueno. De hecho, no hay nada bueno. Solo estas unidades para principiantes. Pero la siguiente es lo bueno, mira. En Main Mecha pueden comprar por solo 3200 medallas. También Karn, Show, Cabracán y el Kraken. Yo estoy juntando piezas para el Kraken. Igual yo lo voy a comprar, ¿eh? El Kraken. Tienes a Krabro, pues, primero. A Sinira. Espíritu Win, que no lo tengan aquí, lo van a comprar. Aparte que es en el Another History. A ver más y a Sinira, Ganshi y Abigail. Abigail y Allen Junior. Y por los que se quedaron chillando que no que tenían a Beatriz. Aquí está por 3200 medallitas. También a Bull Rabas. Salen Unil y el fusilero rebelde. Es una armada rebelde. En el arma telemática es el submarino la arena. El telemayos. A Carlin, que ya le van a quitar. Yoshino y Dragonov. Acá está la armada espacial. El gran Root Mars, Odette, de Rook Name, que nunca lo conseguí, el Profe, los Marcianitos, Elite, Marciano Cuadro, el mío, y Marciano Normal, ese que más me gustó, de los que me gustó, bueno, el Dorado, Scotia. Por 3200 medallas, Allen Mecha, que apenas lo voy a subir a platino, igual que Robot Morden, el Soldier Rocker, el primero, no el último, el Amadeus tipo A, el Faraón, oh, miren esto, Red Goblin, ya compré 80 piezas, nada, no, decirlo. Y Bat y la gata muy porque esa casi prácticamente la están regalando. Estas son las lo nuevo, la tienda marcial de la armada PF y está de los marcianitos. Lo nuevo. ¿Qué quiso esta chica nueva? Bueno, ya os dejo. Este es el. La tienda más para ofrecerlos, pues está genial. Si en 3200 medallas, si quieren una unidad nueva, pues ahí su oportunidad llegó. Además, dice que. ¿Dónde vi? Que los cada objeto de la tienda solo se puede comprar una vez por usuario. O sea, solamente son 80. Si quieres sacar un platino, ni modos. En Another Shop puedes conseguir unidades de otra historia. El contenido de esta tienda se actualizará regularmente. O sea que todavía puede haber más unidades, bueno, mejores unidades. Igual ya se ponen a Ralph loco. Que muchas sería genial. Y algunas unidades pueden aparecer en la tienda, aunque ya hayan aparecido en otra historia. Pues ya os dejo y espero que puedan comprar algo de aquí. Hasta luego.